las cortinas. La propuesta visualmente es espectacular. Cosa bonita. Y vamos a escuchar la presentación de La Llamada, comparsa de La Línea de la Concepción. La presentación de esta comparsa, La Llamada, que ha terminado con un remate y que digo una verdad irrefutable. Desnudo venimos al mundo y desnudo nos marchamos. Absolutamente. Y la verdad es que la estampa, ¿verdad? Lo que es la presentación, la recreación de este tema de la madre naturaleza es realmente magnífico. Impacta, ¿no? El colorido y la forma de llevar esta alegoría de bosque, de madre naturaleza. Huyendo de eso, de la avaricia, de la vanidad del ser humano. Sí, y además hay una especie de mensaje alternativo, ¿no? O paralelo al hecho de decir, bueno, realmente soy capturado por la madre naturaleza, el personaje, y una vez que te retiras y vas al centro, a la raíz, y te quitas todo lo que sobra, te das cuenta no bien de los males de la sociedad. Es una forma de retiro, de vernos desde fuera, ¿no? Muy inteligente. Vamos al primer paso doble. Thank you.
que aunque no quise tratarla, porque era más que un sueño para mí cantarte que tú te entregaras, brindándome el calor de tu hermosa afición que te abraza y te lleva siempre en volanda. Y por más que me digan que estoy medio loco, al oír vuestros aplausos sentí algo aquí dentro que no sé explicar. Y con esto no es que diga que reniegue de mi tierra en carnaval, pero es que mi corazón no entiende de frontera. Yo elegí cantarte a ti y acabé descubriendo de casualidad a esta afición verdadera que enamora. Y todo junto en el cuarto de ensayo, esperando el fallo, rumbo hacia Cervantes, cuando nombraron a nuestra comparsa, qué felicidad y qué alegría más grande. El autobús, caminito de tu tierra, una fiesta en el autobús, al compás del pasacalle, y al llegar a Bandalía. Se arremolina escuchando al gentío, loquito perdido, madre de mi alma, ¿dónde me he metido? Aquí me tienes de nuevo, gracias por hacer que sienta cosas tan bonitas, la que por ti yo he sentido, la que por ti yo he sentido. El primero de los pasodobles a Málaga, a su concurso, a la acogida que tienen aquí siempre, y cantar en una tabla del Teatro Y da la sensación que es un pasodoble sentido, que no es un mero pasodoble de concurso. Sí, que no es un trámite. Se le notan los renglones, que lo que han vivido y lo que están sintiendo ahí. Yo en creo el Cervantes. Que los que habéis tenido la oportunidad con un grupo de pisar o ir a otras provincias o cantar, que tu mensaje, ya sea humorístico, ya sea reflexivo en una comparsa, y que tenga buena acogida fuera de tu tierra, fuera de tu carnaval, por así decir, creo que debe ser muy emocionante también, ¿no? Porque tu mensaje ves que cala, y eso al final es una forma de reconocimiento que es lo que yo creo que ya han querido plasmar en este paso doble. Musicalmente y técnicamente la ejecución es magistral. Han mejorado muchísimo conforme al año 2020, se nota el trabajo y le ha valido por el pase. Por supuesto, ya el mensaje llega mucho mejor así. Claro, esta comparsa está bien dirigida. Está muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar el segundo de los pasodobles. Contra mi voluntad, cosa que no quisiera, casi sin permiso. Lo saco de mi mente, lo hago cotidiano, lo ignoro, lo evito y hasta ironizo. Al mundo le da igual que muera un inmigrante, si por norma general vienen a hacernos daño y a robarme el pan. Le damos normalidad, le damos carta blanca para delinquir a un gobierno que nos roba siempre a mano llena. Y ya nada nos asombra, ni la bomba que destruye a otro país, que mata que un niño muera si mañana yo desconecto y me trago contento mi telebasura. Bendita locura, la que adoro.
está pasando al mundo y su gente. Niña, siéntate a mi vera, antes cambia de canal, no sea más agua fiesta, que empieza superviviente. Que empieza superviviente. El segundo de los pasos dobles. Una gran verdad. Qué gran verdad. Qué bonito. Cómo normalizamos ya la... casi cualquier cosa, ¿no? Se ha hecho. Y cómo nos ponemos muchas veces de perfil, ¿no? Y al final dice, bueno, vivamos la vida con los... Claro, y probablemente esa es una de las funciones que cumple también el carnaval cantado, ¿no? Agitarnos, advertirnos en un momento determinado del año con coplas como estas, las que realmente nos permiten una reflexión en torno a algo que todos vivimos en cualquier momento, y es que, como habéis muy bien dicho ellos y vosotros, normalizamos muchas situaciones que quizá no deberían de admitirse tan normales, ¿no? Como normales. Y además ha hecho un remate maravilloso, ¿no? Con una verdad, ¿no? De decir, oye, este mundo es paralelo, parece que es paralelo a nosotros, nos ponemos de perfil y cambiamos vamos de canal. Cambia, vamos a ver esto. ¿Cuplés? ¿Cuplés? Y endodoncias multiradiculares te rozan con el codo. Ese tubérculo tan famoso que todo el mundo conocemos. Y el segundo, se dedica en pareja a todo el mundo, pero nada, no tiene nada de sorpresa y muy verdadero. Nada de cumple de comparsa, ¿eh? No, nada, nosotros llamamos los trámites de la comparsa, que solo cumple en este caso nada. Y un magnífico estribillo que hemos podido escuchar en la que tanda de cumple, en la que realmente resume perfectamente el mensaje que
el autor ha elegido para la comparsa de este año. Esa idea de, bueno, soy madre naturaleza, me retiro y ojo con lo que nos está haciendo el sistema, que ahora lo veo más claro. Claro. Ahora tengo una perspectiva para ver las cosas de otra manera, que en parte es lo que van a la idea, el conjunto de ideas que van a desarrollar ahora en el popurrí. Popurrí que imagino que bajará la luna, José María. Me llaman antisistema. Una mañana al despertar tuve la necesidad, cogiendo al toro por los cuernos, vivir no quiero en este infierno. Y sin gotita de esperanza cogí carretera y manta, lejos de tanto veneno. Falsas amistades.
donde nada es real. Final del popurrí de esta comparsa La Llamada, comparsa linense, que han cuajado una actuación muy redonda. Muy completa, sí, y además muy... Yo creo que se han crecido en el teatro y realmente ese mensaje con el que han hilado prácticamente toda la actuación. Que a mí me ha gustado, José Mari, ese final en el que, después de plantear una serie de problemas y de advertirnos de cómo ver lo que nos está pasando de otro modo, que en las últimas cuartetas te aporten también una solución, qué tienes que hacer para mejorar un poco tu vida, despierta, ¿no? Y es donde entra, digamos, ese carácter, que yo siempre me refiero a él, del carnaval moderno, entendido también como una estructura ética, ¿no? Hay un mensaje ético que ofrecer a quien te está escuchando. Estos son los problemas y yo creo que por aquí puede haber una solución. Es interesante también el mensaje eso. De la comparsa, de agitar conciencia, que lo hemos dicho anteriormente, y en esta uno propuesta... Uno está desglosando el popurrí, ¿eh? Increíble. Madre mía. Es que no veo el fichaje que hemos ¿Qué hecho dices hoy, tú luego?
Yo nomás que tengo que decir que, bueno, mira cómo lo están celebrando estos compasitas, que saben han que acabado, han acabado como empezaban, ¿no? Desnudo salimos al mundo y desnudo nos vamos. Marchamos. La llamada. Habrá que llamarlo el año que viene también, que venga, ¿no? Ha cojado una actuación muy redonda. Se nota la mejoría desde el año 2020 sí. hasta ahora. Muy trabajada, muy buenas letras, muy buena música y una ejecución maravillosa. Qué concurso, Tony David. Increíble. En comparsa se está apretando mucho las cosas y en Murga ya también vimos las propuestas. En fin. Y ahora, bueno, pues después de que nos vayamos a publicidad... una de las murgas fuertes también del concurso. Sí, sí. Así que nada, tendremos que irnos primero a publicidad. Volvemos en